bonitos coronados, granos con la arenita. Oye, carnal. ¿Qué pasó, carnal? Quiero ir al pueblo. ¿Otra vez? Pero si acabamos de ir hace 15 días. Y se te hace poco. Sabes que necesito ir por una vacuna por unos animales. Y eso no puede esperar. Pretextos tuyos. Si quieres ir al pueblo, ¿para qué te haces, güey? ¿No andarás pretendiendo alguna morrita por ahí? ¿Una morrita? ¿De dónde? Si no me deja ir solo al pueblo y no quiere ir conmigo. No, Gabriel. La última vez que te fuiste solo, regresaste todo rayado. Además, tú bien sabes que solo vamos al pueblo cuando es necesario. Si no, ¿para qué vamos? ¿Cómo que para qué? ¿Para ver nuevas caras? ¿Para conocer nueva gente? ¿O qué te piensas quedar solo toda la vida? No, no es eso. Si llega una mujer, va a llegar hasta aquí, hasta mi rancho. Directito, porque Dios me la manda. Pues ya tuvo que te quedaste solo, carnal. Porque la única mujer que viene para acá es Doña Chole y es para recoger la leche. Ya, dejemos de perder el tiempo. Alista todo, porque mañana bajamos al pueblo por tus mentadas vacunas. Y eso sí, haz una lista de todo lo que necesitas. Porque no regresamos hasta dentro de un mes. ¡Vámonos! Muchacho huevón, a trabajar te deberías de poner. Huevón, pero para el pueblo. ¿A qué haces aquí, viejo? Te he estado buscando. Pues aquí, mujer. Recordando viejos tiempos de cuando yo podía cabalgar. Ni se te ocurra. El doctor te lo prohibió. Lo sé, mujer. Pero a veces pienso que la vida se me fue en nada. Y lo peor es que no hay quien se quede a cargo de mis tierras cuando yo falte. ¿Y mi Elizabeth qué? Este no es trabajo para mujeres. Y esta, al paso que va, se va a quedar solterona. Si mi hija aún es muy joven. A su edad tú ya la tenías a ella. Y esta canija ni novio quiere tener. En cualquier momento le dará el sí a Dagoberto. Él ha sido muy paciente. Buenos días, papá. ¿Madrugaste, hija? Sí, lo que pasa es que una yegua entró en labor de parto y fui a ver cómo había nacido. ¿Y ya nació la cría? Ya, de hecho voy al pueblo por unos antibióticos que necesito. ¡Buenos días, familia! Ay, ahí viene pesado ese. Yo ya me voy. ¿Qué? Al rato los veo. Ya me voy. Hola, hola. ¿Cómo estamos todos por aquí? Muy bien, ahora que llegaste. Muchas gracias. Ustedes saben que siempre me da mucho gusto verlos. Aunque su hija no opine lo mismo. Ay, es que anda ocupada porque parió una yegua. No se preocupe. Yo sé que no soy santo de su devoción. Mira, mijo, yo me encargaré de que te dé el sí. Muy amable, don Jerónimo. Usted sabe que de eso pido mi limosna. Pero pues su hija no me acepta ni un café. Ah, es que anda tareada porque ya va a empezar la feria en el pueblo. Tú insístele. Claro que sí. Usted sabe que desde chamaco estoy enamorado de ella. Y nosotros te vemos como al hijo que nunca tuvimos. Tú eres el hombre que se hará cargo de todas mis tierras. Y ya podré morir feliz. Es un honor escuchar eso. Ustedes saben que les tengo alta estima. Ay, viejo, no digas esas cosas. No me gusta que hables así. Es más, mejor vámonos a desayunar porque Toñita hizo unos tamales deliciosos. Vamos. ¿Listo, niña? Muchas gracias, Josías. Debe de estar sediento y hambriento. Pues sí, ¿cómo no? Si desde muy temprano tú te lo llevaste a cabalgar. Pues si no lo hago yo, ya ves que se pone triste. Pues sí, pero pues él te conoce desde niña y te extraña. ¿Y yo a él? Es mi compañero del alma y quizá el único. Pues sí, tiene uno mucho cariño por los animales, pero tú necesitas un compañero. Pero para toda la vida. Ay, José, ya vas a empezar igual que mi papá. Que acomodé el lugar, me quieren casar. Pues tú sabes que tu papá
y ya está algo viejo y quiere conocer a sus nietos. Y tú no llevas ninguna prisa. Pues no, no tengo prisa. ¿Sabes qué es lo peor? Que él me lo quiere escoger. Ya ves que me quiere meter por los ojos al pedante ese de Dagoberto. Mira, lo que pasa es que los padres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Y la verdad, pues, ese Dagoberto como que no me cae muy bien. Pero creo que es lo mejor para ti. No, Josías. Que tenga un apellido prestigioso y que venga de buena familia no quiere decir que vaya a ser un buen esposo. Ese canijo es un machista engreído. Nunca digas, de esa agua no he de beber, porque uno nunca sabe. Pues tienes razón, pero mi destino no es casarme con él, y tal vez con ningún otro. Mejor me hago monja. Ya me imagino una monja montada en un caballo. Nunca lo he visto, y creo que no lo veré. Pues bien dijiste, nunca digas nunca. Ahí te lo encargo, Josías. Está muy bien ese negocio que traes entre manos. Gracias por hacerme partícipe de él. Claro que sí. Usted sabe que a mí me gusta que le vaya bien. Si a mí me va bien, me encanta que a ustedes les vaya mejor. Gracias, mijo. Sabemos que tienes las mejores intenciones. Muchas gracias. Provechito. Mija, saluda a Dagoberto. No seas mal educada. ¿Cómo estás, Eli? Te vi cabalgando esta mañana. Yo solo vine a despedirme. Voy al pueblo a comprar unas cosas que necesito. Papá, mamá, al rato nos vemos. No, 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 señorita. Nada de irse a la calle sin desayunar. Sabes que no me gusta que te salgas con la panza vacía. Pero mamá, ya no soy una niña. Además, mira, ya no ando en ayunas. Por favor, mija, puedes ir mañana. No hay prisa. Claro que sí. Mira, podemos ir mañana, yo te acompaño. Sirve que no va sola y así aprovecho en hacer unas diligencias que tengo. Además, tengo que hablar con ustedes. Claro que sí. ¿De qué se trata? Dígame. Ya es hora de que formalices tu relación con Elizabeth. Ya es hora de que vayan formando su relación. No quiero morirme sin conocer a mis nietos. Y al paso que van, voy a morirme sin hacerlo. Pero papá, si no estás hablando de una vaca, de un caballo que vas a vender, soy tu hija. Por lo mismo, mija, ya se te está pasando el tren. Y Dagoberto es el mejor partido, es el hombre que he elegido para ti. Hombre, muchísimas gracias. Pues yo de mi parte, encantado. Pero yo no. Se supone que yo tengo que elegir con quién casarme. Pero hija, a Dagoberto lo conocemos de toda la vida. Sabemos que está muy enamorado de ti. No encontrarás mejor partido, mi amor. ¿Y quién les dijo que yo estoy buscando con quién casarme? ¡Ay, ay, ay! ¡Viejo! ¿Qué le pasa? ¡Márquenle al doctor! Sí, sí, sí. Ah, mira, mira. Qué chingón el patrón, descansando como siempre. ¿Qué? Pues yo ya terminé mi chamba. Yo no tengo la culpa que tú seas tan flojo. Echa para acá. Ahora resulta que eres más trabajador que yo. Oye, carnal. Estaba pensando... Ah, cabrón. ¿Pensando? ¿Tú? ¡Bendito Dios! Escucharon mis rezos. Ya ves cómo eres. Ya, cabrón. Solo era una broma. Pero dime, ¿en qué estabas pensando? ¿Sabes qué? Estaba pensando que estaría muy bien estudiar para ser médico veterinario. ¿Qué te parece? Nunca me habías contado eso. Yo pensé que te quedarías aquí conmigo. A cuidar el rancho y nuestras tierras. Sí, sí quiero. Pero imagínate, si me meto de veterinario, ya no vamos a andar batallando en el pueblo buscando veterinario en la noche. Además, es una forma de hacer crecer el rancho, ¿no crees? Pues no suena nada mal. Pero tú bien sabes que eso implicaría no irte al pueblo, sino a la ciudad. Sí, yo sé. Por eso no te había dicho nada. Porque ya sé lo que me vas a decir. Ah, caray. Y según tú, ¿yo qué te iba a decir? Que en la ciudad, puras mujeres, que las drogas, que el alcohol, que puro bueno para nada. O dime que no. Mira, carnal. Tú ya eres un hombre hecho y derecho. Y si decides irte a la ciudad... yo te apoyo. Cuentas conmigo. ¿De veras? Así es, carnal.
La mera verdad es que tú no tienes que cargar con mis traumas. Muchas gracias, canal. No sabes lo feliz que me haces. ¿Sabes? Siempre he estado orgulloso de ti. Al menos alguien en la familia va a estudiar. No como casi todos, que salimos bien burros. Tú lo dijiste, casi todos, porque yo salí re bueno para la escuela. Así es. Y estoy seguro que serás uno de los mejores veterinarios de alrededor. Pero mientras pasa eso, te voy a extrañar. Y yo también. Además, ¿quién te va a preparar el café si tú lo haces re malo? Bueno, al menos haces algo bueno, cabrón. ¿Cómo está Fermín? ¿Cómo lo ves? Dentro de lo que cabe está bien. Solo se le subió un poco la presión. ¿Cree que se va a recuperar pronto, doctor? Mira, por lo pronto necesita mucho reposo, tranquilidad. Que no tenga ningún disgusto. Le voy a cambiar una medicina. Claro, lo que se necesite. Yo ahorita voy al pueblo por el medicamento. Mira, es difícil de conseguir. Pero si pasas mañana por mi consultorio, yo te la consigo. Ay, muchas gracias por todo, Fermín. Espero que este viejo necio ahora sí siga tus indicaciones. Pues ahorita se ve tranquilo. Yo paso a retirarme. Lo acompaño a la puerta, doctor. Venga. Gracias por todo, Fermín. Ya sé lo que me vas a decir, mamá. Pero perdóname. ¿Cómo se le ocurre decirme a mi papá esas cosas enfrente de Roberto? Hija, ¿qué no ves que tu padre tiene miedo a morirse y dejarnos solas? Lo entiendo, pero no por eso me voy a casar con quien él me imponga. Nomás no le contestes. Ni siquiera te has dado la oportunidad de tratar a Dagoberto como novio. Es más, ni como pretendiente. Mamá, es que si no me gusta como novio, no me lo imagino como esposo. Ay, hija, hazlo por mí, por tu padre. Yo te voy a poner el mismo plan que mi papá. Hija, no te cierres. ¿Por qué no le aceptas una cita? Igual te sorprende. No te prometo nada, mamá. Eva, hija. ¿Qué pasó, papito? ¿Necesitas algo? Quiero que me perdonen por ser un viejo amargado. Quiero morirme sin que me perdonen. No digas eso, viejo. Fermín dijo que te vas a poner bien. No seas dramático. Hija, prométeme que vas a considerar como tu esposo a Dagoberto. Pero, papá. Sí, papá. Te prometo que lo voy a considerar. Amigo, ¿cómo se siente? Ah, vaya susto que nos metió. Bien, bien, hijo. Solo que es parte de la vida, que los viejos nos vamos para dejar lugar a los nuevos. Ay, viejo, no digas tonterías. No digo que me voy a morir, mujer, pero es la ley de la vida y no quiero morirme sin conocer a mis nietos. Pero, papá, nos vas a durar muchos años. A no siempre dices, hierba mala nunca muere. Y aprovechando que están aquí los dos en mi lecho de muerte... Pero, papá, acabas de decir que no te vas a morir. Déjame terminar, hija. Prométeme que te casarás con Dagoberto. Es el mejor partido. Es el mejor hombre. No encontrarás otro hombre como él. Ya deja esa pistola. No es necesaria, carnal. ¿Cómo no, carnal? A mí siempre me gusta andar ensillado. Nunca sabes lo que sale en el camino. Algún animal, algún loco. Deja de ir por la mía, ¿no? No. Ya déjate de cosas, güey. Duraste un chingo arreglándote. ¡Vámonos! Oye, que a mí me guste bien no es problema tuyo. ¿Qué si por ahí me encuentro el amor de mi vida? ¿Y sabes qué? Ya deberías de superar a Rosita. Que Dios la tenga en su santa gloria. Mi Rosita. No existirá mujer como ella. Y tampoco la ando buscando. Si Dios piensa que es correcto yo tener una mujer a mi lado, me la traerá hasta aquí, hasta mi rancho. No, pues eso está canijo, porque aquí en medio de la nada, ¿cuándo chingados va a pasar eso? Pues entonces no la necesito, carnal. Y vámonos, que se nos hace tarde. No cabe duda, que eres más batalloso que hacer gárgaras boca abajo. Ay, ¿cómo jodes con eso? Yo no necesito nada de eso para ser feliz. Aquí en mi rancho, solito, soy feliz. No ocupo de gente metiche, ni de viejas mandonas. No te cierres al amor, porque no te quiero dejar solo. Pues tú quieres ser veterinario
o casamentero. Bueno, carnal, vámonos, porque el que llegue al último, invita a los tequilas. ¿Ya te vas, hija? Sí, mamá. Voy a ir al pueblo para ver si el doctor ya consiguió los medicamentos para mi papá. Ay, gracias a Dios, ya amaneció un poco mejor con decirte que ya anda con los caballos. Ay, pues mi papá es un hombre muy fuerte. Nada más le gusta hacer dramas. No, no digas eso. Fermín dijo que sí está delicado y que tiene que estar tranquilo. Pues sí, pero no por eso le voy a dar por su lado decirle que sí me quiero casar con Dagoberto. Buenos días, familia. Hablando del rey, yo que lo invoco. Buenos días, hijo. Buenos días. ¿Qué? ¿Ya lista para irnos? ¿Perdón? ¿Y tú dónde vas? Pues vine por ti, a ir al pueblo con el doctor Fermín, por las medicinas de tu papá. Pues sí, yo voy a ir. Pero además tengo muchas cosas que hacer y no creo que tengas tiempo. No te preocupes. Yo dispuse de todo el día para acompañarte y cuidarte. Ay, muchas gracias, hijo. Tú siendo tan ocupado y tan trabajador y tomarte la mañana para acompañar a mi hija, ella encantada, ¿verdad, Elizabeth? Uy, sí. Pero vámonos ya, que tengo un buen deprisa y el doctor ya me está esperando. Que les vaya bien. Adiós. Ganando la arenita. Así se desgarra mi alma por una mujer bonita. ¿Qué es lo que te falta? Nada. Está muy bonito por acá, carnal. Mira, carnal. Oh. Las tierras que ves allá son de los Cortés y las están vendiendo y quiero comprarlas. Ay, sí, tú. ¿Y con qué ojos? ¿Con qué dinero quiere comprarla? Si la renta de los sementales ha estado muy baja. Así es, carnal. Pero con los nuevos críos, las cosas van a cambiar. Son pura sangre y ya casi están a edad para venderlos. Si Dios quiere, nos va a ir muy bien. Y espérate que sea veterinario, nos va mucho mejor. Pues con que no se te suba la cabeza y al rato quieras vernos para abajo. Nomás por ser estudiadito. Nah, ¿cómo crees? Si yo tengo los pies bien puestos en la tierra. Además, estas son mis tierras. En cualquier momento me miras para atrás. Pues como tienes prisa de conseguirme mujer, solo espero que el que termine primero amarrado seas tú. No te digo que no, pero tampoco te digo que sí. O sea que quién sabe. Puta loco, todavía no te vas y ya andas perdido. ¿Qué no puedes hablar como la gente normal? ¿Y para ti qué es normal? Si tú nomás hablas con los caballos. Bueno, bueno, bueno. Ya hay que dejarnos de tonterías y de sueños guajiros. Hay que apurarnos, que el pueblo queda aquí a 10 minutos. ¿10 minutos? Para los lentos, para mí son 5. Vamos a ver. Elizabeth. Oye, has estado muy callada todo el camino. ¿Pasó algo? ¿Te hice algo? Te quiero dejar algo en claro. No estoy molesta contigo. Tú no me has hecho nada. Simplemente no me gusta que me impongan las cosas. Ah, caray. ¿A poco yo te he impuesto algo? No, tú no, pero mis papás sí. ¿Y de eso soy culpable? No, tienes razón. Tú no tienes la culpa, discúlpame. Mira, ya sé. Te propongo una cosa, una sola. Este día veámonos como dos amigos. Como dos amigos que se están conociendo. ¿Te late la idea? Está bien. Vale, con eso me conformo. Vamos a ver si el doctor le trajo los medicamentos, ¿eh? ¿Vienes?
prohibido. Y nadie tiene que saberlo. Me esperan en casa, no dejes labial en mi cuello. Y no me llames, no puedo contestarte. No mandes mensajes, la gente no sabe que tú eres mi amante. Mañana nos vemos, también te deseo, pero estoy en casa. Bueno, mi Prieto, ya sabes, no te muevas de aquí, ¿está bien? Prieto, y de paso me cuidas a este loco enamorado, ¿no? Como si de veras te entendieran. Si tú eres el único loco que habla con los caballos. Claro que entienden, carnal. Los animales son más inteligentes que las personas. Y no solo eso, son leales, respetuosos y buenos compañeros. No hay mejor compañía que la de una mujer. Alguien que te mantenga calientito todas las noches. Nada de eso. Las mujeres solo traen problemas. La neta, mejor solo que mal acompañado. Buenos días, muchachos. Buenos días. Qué milagro que andan por aquí. Pues ya ve, don Joaquín, que este muchacho me hizo bajar por unas cosas. Sí, ya sabe que a este hombre no le bajamos del cerro ni a sombrerazos. Sí, hace poco que los vi por aquí. Sí, solo venimos de entrada por salida a comprar medicamentos para el ganado. ¿Y sabe qué otras cosas quiere este muchacho? Que es que va a empezar la escuela. Ah, qué bien, entonces te nos vas a la ciudad. Sí, oiga, es la idea. Quiero estudiar para veterinario. ¿Cómo la ve? Manuel, quiere decir que te toca quedarte solo. Es lo que le digo, que se consiga una novia, si no se va a quedar solo, pero no me hace caso. Ay, ya vas a empezar con lo mismo. Mira, Manuel, yo te comprendo, porque para mí, después de que murió mi esposa Esther, no fue nada fácil. Ay, don Joaquín, pero usted no esperó ni un mes a que se enfriara Esthercita, ya se había casado de nuevo. Pero sí le sufrí, muchachos, le sufrí bastante. Sí, nos imaginamos, don Joaquín, que fue muy difícil para usted. Bueno, don Joaquín, tenemos muchas cosas que hacer. Ahí nos miramos al rato porque se nos hace tarde. Cuídese. Que los va bien, muchachos. Ándale, nos vemos. Aquí lo espero, ya saben. Ándale. Gracias. Oye, cabrón, tú sí que no tienes pelos en la lengua. ¿Cómo eres imprudente? ¿Qué? Pues qué. Si la verdad no peca. Además, el comisario siempre ha sido ojo alegre. Sí, pero esas cosas no se dicen en la cara. No pasa nada, hombre. No seas amargado. Mejor pela el ojo a ver si te encontramos una novia. Otra vez la burra al trigo. ¿Cómo enfadas? ¿Sabes qué? Mejor vete por lo que ocupas para tu escuela. Yo me voy por las medicinas del ganado. Al rato nos vemos por aquí. Está bueno, pues. Dale, pues. Apúrale. Ay, mira, es el doctor. Buenas tardes, doctor. Sí, de hecho, estamos afuera del consultorio. No, no se preocupe. Nosotros lo esperamos. Sí, sí, está bien. Igual nos damos una vueltita y regresamos. Sale, gracias. Se va a tardar más el doctor. Pensé que iba a tener el medicamento. Y yo que me quería regresar rápido a mi casa. Bueno, pero si ya te dijo el doctor que va a esperar un rato. Bueno, pues podemos aprovechar para ir a comer algo. O ya sé, te puedo invitar algo de tomar y así hacemos tiempo. Pues sí, más vamos a tardar en ir al rancho que otra vez regresar. Ya sé. Es más, podemos ir por unas nieves que venden buenísimas aquí adelante. Y así sirve que platicamos. Pues sí, vamos. Vamos. Vamos caminando. ¡Ey! ¿Qué ves? ¿Se te perdió algo? ¿Qué, pendejo? ¿Qué te pasa? Tranquilo. ¿Cómo que qué me pasa? Que estuvieras tan guapo. ¿Qué? Che, morrillo montaperros. ¿Qué no estás viendo cómo se te quedan viendo y te faltan al respeto? ¿Y tú piensas que yo necesito que tú me estés defendiendo? Eres una mujer. Tú necesitas a alguien que te defienda, que te proteja. Yo me puedo defender sola. No, no estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo que no hay necesidad. Para eso me tienes a mí. Ya sabes que ya no quiero nada. Ya vámonos. ¡Ey! ¿A dónde vas? Suéltame. ¿Cómo te atreves? Perdóname. Perdóname. Que sea la última vez que me pones una mano encima. Disculpa. Te prometo que esto no va a pasar. Pero es que me enerva la sangre cuando te ven, te faltan al respeto. Pero perdóname. Te prometo que esto no vuelve a pasar. Vamos por la nieve y olvidemos este mal rato. Que sea la última vez que lo haces, porque no va a haber poder que me detenga. Y vámonos ya.
Mira, qué hermoso caballo. Es una cofrisa. ¿Y cómo lo sabes? Pues mira nomás, su pelaje, sus ojos. Es un caballo muy fino. Pues no creo que nadie en su sano juicio deje a un ejemplar tan bello así atado en la calle. Pues tal vez no sabe lo que tiene. Oye, ¿no quieres ir por los helados? Ya casi llegamos. Sí, vamos. Adiós, guapo. Cuídate mucho. ¿Qué onda, carnal? ¿Conseguiste toda la información que necesitabas? Sí, ya tengo todo. Es nomás cuestión de mandar unos papeles y listo. Con eso me inscribo. Perfecto. Mira, carnal, quiero que le eches un chingo de ganas. Y te aconsejo que si comienzas, termines. No me gustaría ver que deja las cosas a la mitad. Claro que no, Manuel. Si tú ya sabes cómo soy. Así es. ¿Sabes algo? Mis padres estarían bien orgullosos de ti. Y de ti también. Por todo lo que has hecho en el rancho. Los dos lo hemos hecho. Oye, ¿sabes qué? Se me olvidó algo en la esquina. ¿Vamos o te quedas? ¿Y tengo otra opción? Claro que no. Si ya te conozco, cabrón. ¡Vamos! Unas fresas. Hola, buenas tardes. ¿A sus órdenes? Hola, buenas, tardes. A mí me puedes dar una de gansito, por favor. Sí. ¿Una de qué? De gansito, ¿no? Ah. ¿Y tú? Yo te encargo una de oro. Por favor. Mira, la verdad que no conocía que pagaba así. No, no, ni yo. No, no sé, fue un momento de exasperación nada más. ¿Y si te hace bien eso? De no, verdad, enfrente de la gente. Claro que no se me hace bien. Lo que pasa es que me ganó, pero te lo prometo que no te voy, pues no vuelve claro a pasar. Claro que no, no tiene por qué volver a pasar. Mira, no hay nada que un buen helado no resuelva. Ya, perdóname. No. Somos amigos, ¿no? Se suponía, ¿no? Que íbamos a tener un día de amigos y... ¿Cuánto te debo? 20. Aquí tienes. Gracias. Gracias. Que les bien, gracias a Dios. Hasta luego. Ay, cabrón. Muere lento. Tengo que ¡animal! ¡Mira por lo que hiciste! No pasa nada, fue un accidente. Discúlpame. Si quieres te lo repongo. ¡Hazte para allá! ¡Quítate de aquí, perro lanudo! ¡Calmado, cabrón! ¿Qué no ves que fue un accidente? Estoy bien, no pasa nada. De verdad, discúlpame, no fue mi intención. Muchachos, Elizabeth, rápido, tenemos que ir a tu casa. Tu papá se ha puesto mal otra vez. Mi papá. Calmado, cabrón, no vale la pena. ¿Ves? Por eso te digo que no me gusta venir al pueblo. Nomás vengo por lo que necesito. Pero necesito ir a comprar unas cosas yo. Ve tú. Yo al rato te espero los caballos. ¡Podrías ir más rápido! ¡Vas bien lento! Tranquila, Eli. Es mejor llegar bien que tener un accidente y no llegar a tiempo. Sí, tranquila. Tu papá va a estar bien. Es pendejos que no se fijan por dónde caminan. Parecen animales. Oye, no es momento de que hagas ese tipo de comentarios tan tontos. Sí, tienes razón. Si me lo hubieran hecho a mí, ni siquiera me hubiera enojado tanto. ¡Mira lo que hiciste! No pasa nada, fue un accidente. ¿Qué? ¿Dije algo gracioso o por qué te ríes? No. ¿Cómo crees que me voy a reír en estos momentos si ni siquiera sé cómo está mi padre? ¿Qué onda, Preto? Definitivamente tú y yo no podríamos vivir aquí en el pueblo. La gente cada vez está más loca. Tú y yo somos más felices allá en el rancho, donde nadie nos moleste y nadie nos contagie de su locura. Lo dice el loco que le cuenta sus penas a un caballo. ¿Y tú qué? ¿Ya tienes todo listo? Hay que irnos porque se nos va a hacer noche. No estás exagerado, Manuel. Si es bien temprano, ¿por qué no mejor comemos aquí? Tú bien sabes que aquí no me gusta comer. Es más, lo compramos para llevar y lo comemos en el camino. ¿Cómo la ves? Definitivamente. Tú no vas a dejar de estar jodiendo, ¿verdad? Si ya me conoces, ¿para qué me preguntas? ¿Ves? ¿Para qué necesito una mujer si te tengo a ti que me estás jodiendo todo el día? Oye, ¿no te conocías ese lado tan machista, eh? Sí, tienes razón. Para joder la vida, no se necesita mujer. En eso no existe género. Tú eres la vivita prueba de eso. Mira, vamos a la fondita de Doña Inés mejor, que nos haga unos burritos para llevar. Vamos, pues. Pero pobre de ti, si me quieres aventar a su hija. Si esa se muere por ti,
Nomás que tú no le das entrada. Vamos, o te quedas. Ya ves que con eso del casorio y las mujeres, a mí se me hace que el que se quiere casar eres tú. Mamá, ¿cómo está mi papá? ¿Qué le pasó? Ay, hija, tu papá es un necio. Se quiso levantar según él para ir al patio y se cayó. Creo que estuvo inconsciente unos minutos. Papá. Estoy bien, hija. Permítanme un momento, lo voy a revisar. Sí, Fermín, está bien. Jerónimo, a ver qué te pasó ahora, cuéntame. Ay, nada de estas mujeres que son re exageradas. ¿Qué te pasó, hija? Un accidente, mamá. Se me derramó la nieve encima. ¿Cuál accidente? Un pendejo que chocó con ella cuando íbamos saliendo de las nieves. Por favor, ya. No tiene caso que estés hablando de eso. Es una tontería. Ay, hija, estoy muy preocupada. Tengo mucho miedo que tu papá... Mamá, mi papá es un hombre muy fuerte. Vas a ver que se va a reponer. Sí. Él es una persona recia. Se va a poner bien. Usted no se preocupe. Mira, Jerónimo, lo que tú traes es psicológico. Ya supéralo. Come bien, duerme. Ahí le dejé a tu hija una medicina. Con eso te vas a poner bien. Y ahora pues me retiro porque tengo otros pacientes que atender. Nos vemos. Sí, cómo no. Psicológico. Tranquila, tranquila. Todo va a estar bien. Doctor. ¿Qué pasó, Fermín? ¿Cómo lo viste? Por el momento, está tranquilo. Solo tuvo una alteración de su glucosa. ¿Y su corazón? Se escucha estable. No puedo decir ni bien ni mal, ya que necesito unos estudios más precisos. ¿Y qué sugieres que hagamos? Pues por lo pronto que esté lo más tranquilo que pueda y sigan la corriente en todo. Eso de lo por hecho. Pero si se necesita hacer cualquier otra cosa, avíseme y yo me encargo. Con la medicina que le conseguí, esperemos buenos resultados. Nada más es cuestión de esperar a que haga efecto. Muchas gracias, Fermín. Haremos todo lo que nos indiques. Doctor, cuando quiera, lo llevo al pueblo. Ay, mi hijo, tú siempre tan amable y tan servicial. Muchas gracias, doctor. ¿Puedo pasar a ver a mi papá? Sí, claro. Espera. Recuerda, nada de mortificar a tu papá. Ni darle la contra, por favor, mi amor. Sí, mamá, ya lo sé. Pues yo me paso a retirar, ya que tengo más pacientes en el pueblo que consultar. Sí, Fermín, entiendo. Muchas gracias por todo. Lo llevo, doctor. Hasta luego. Gracias, sí. Eres. Y será siempre el amor de mi vida. Hombre, loco. A ti de plano ya te perdí, ¿no? Ya hasta hablas solo. No, no me hagas caso. ¿Qué me decías? Qué bueno están nuestros tacos, ¿no? ¿Qué le pondrá doña Inés? Bueno, ¿tú qué traes? Has estado muy callado y de pronto hablas solo. ¿Yo? Pues aquí el más, Manuel. Si el único loco que habla con los animales eres tú, no yo. Además, yo no veo a ningún otro ser humano por aquí. Ah, no te apures, todo bien. ¿Tampoco estás pensando a la muchacha del pueblo? ¿De qué hablas? ¿Cuál muchacha? Pues a la que te le echaste encima. No, hombre, ¿estás loco? No niego que la muchacha estaba muy guapa, pero tengo cosas más importantes en las cuales pensar. No me digas que estás pensando en que me vas a extrañar. Nada de eso. Será para mí como estar de vacaciones. Mamá, ¿no estás llorando al rato que regrese? No, claro que no. Estoy pensando en cómo juntar más feria para comprar las tierras que te dije. ¿Para qué quieres más tierras si ya tenemos muchas y no podremos sembrarlas todas? Tú sí que no tienes visión. Esas tierras al rato pueden subir de valor. Tienen acceso al río y si no, podríamos rentarlas. Tú eres el que conoce el negocio más que yo. Ya sabes que yo te apoyo en lo que quieras hacer. No se acuerdan que también los ayude. Oye, cabrón, ¿eres esa madre?
No te voy a escapar un tiro y me vayas a desgraciar. No, hombre, se nota que no conoces mi puntería. Pues por lo mismo lo digo. Vamos haciendo algo. Escojo un blanco y si le pego 3 de 3 tiros, compramos las tierras. Y si no, que queden palabras. Uy, vaya manera inteligente de tomar decisiones, ¿no? Mira, tú bien sabes que yo soy malísimo para tomar decisiones. Dejémoslo, que mi Fusca decida. Ese de ahí. No chingues, ¿tan fácil? No, el árbol no, el tronquito. Ah, no chingues, es como tirarle un pinche hilo. No, que muy bravo para la pistola. Si le das 3 de 3, compramos las tierras. Tú sabrás qué empeño le pones. Está bueno, pero eso sí, uno de cáliz. Vámonos. Está bueno, la primera es de calentamiento. Esta es la buena. No chingues, cabrón. ¿Cómo le voy a pegar si te tengo respirándome los piojos? Ah, bueno, para que no haya pretextos. Viene el decisivo. Ya, yo también sé contar, carnal. ¿Qué tal? Qué bueno, hermano, se te va a hacer. Espero que esta nueva decisión que traes en mente sea para bien. La neta, pensé que no le iba a atinar, cabrón. Yo también. Patrón. ¿Qué? Las vaquillas amanecieron malas otra vez. ¿Otra vez? No la chingues, que se acaban de estar enfermas hace poco. Pues sí, pero les hace falta vitaminas y no sé qué más cosas, dijo el veterinario. No. Lo que les hace falta es cambiar de veterinario. Pues lo malo es que ya nadie nos quiere fiar, patrón. Oh, ya sé. Ya le debemos ya 3 facturas al veterinario. No te preocupes, ya estoy viendo la manera de solucionar eso. ¿Y luego su suegro no le iba a prestar? Hombre, al viejillo ese se le ocurrió enfermarse y ya no me dio ni chance. No, pues está mal. Y luego la hija que es más mula que las mulas. ¿A poco no la ha convencido todavía? No, qué chingados. Esa se siente la última gota de agua en el desierto. No. Pues sí está guapa, está buena y tiene muy buenas caderas, la verdad. ¡Mira, imbécil! ¡Es la última vez que te expresas así de mi futura mujer! ¿Entendiste? Sí, patrón. Disculpe. ¿Aún despierta? No, mamá, sigue igual. Anda, ayúdame a despertarlo para que se tome su medicamento. Papá. ¿Qué pasó, mijita? Mi muchachita, ¿en qué momento creciste y yo me hice tan viejo? ¿Cuál viejo, papá? Si tú eres un roble. Despiértate que te toca el medicamento. Qué bueno que estamos todos juntos. Siempre la familia será lo primero. Y así será, viejo. Tú no te preocupes. Sí me preocupa. Dejarla sola, irme sin un hombre que las proteja. Papá, yo sé cuidarme sola y también voy a cuidar de mi mamá. Pero ahorita no te preocupes por eso, para eso estás tú. Mija, yo soy realista y siento que la muerte me ronda. Por eso quiero pedirte algo. Viejo, recuerda que Fermín dijo que no debes agitarte ni mortificarte. Dejemos eso para después. Mija, quiero que me prometas algo. Papá, dime qué quieres que te prometa. Quiero que me prometas que te cases con Dagoberto. Papá, cuando estés más tranquilo hablamos de eso. Ahorita concéntrate en recuperarte y sentirte mejor. Mija, no encontrarás otro hombre mejor que él. Lo conoces de toda la vida. Conocemos su familia. Es un hombre muy caballeroso y muy trabajador. Además, conoce muy bien tu genio.
y te quiere aunque lo trates con la punta del pie. Por favor, prométemelo. Papá, lo voy a pensar. No es una decisión fácil de tomar. ¡Viejo! ¡Viejo! Papá, papá, está bien. Te prometo que me voy a casar con Dagoberto. Tranquila, Sergio. Gracias, mija. Con tu promesa haces que mi cuerpo descanse. Con esto puedo morir tranquilo. Ya, papá, tranquilízate. Mira, duérmete, descansa. Mira, ese medicamento lo hace dormir. Y así se va a recuperar más pronto. Dios quiere y así sea. Bueno, hija, tenemos una boda que planear y muchas cosas que hacer. Viejo, al fin se nos casa nuestra hija. Doñita. Hola, mi niña. Mira nomás qué rico. ¿Estás cocinando? Sí, para ti, mi niña. Mira nomás lo que te preparé. Pruébalo. Te va a encantar. Lo sé. Está bueno. Vaya. ¿Y de cuándo acá mis guisos están buenos? Perdón, Ana. Están muy ricos como siempre. Estás preocupada por lo de tu papá, ¿verdad? Sí. Me hizo hacerle una promesa y no estoy segura de cumplírsela. Entonces, ¿para qué se le hiciste? No tiene otra opción. Siempre tenemos otra opción. No es fácil, pero siempre hay opciones. Me hizo hacerle prometer que me casaría con Dagoberto. ¿Con el sangrón ese? Para ellos es la única opción y el hombre con el que me tengo que casar. ¡Qué caray! Pero la que se casará con él eres tú. Tú lo vas a lidiar toda la vida. Sí, Nana, pero no le puedo dar la contra a mi papá ahorita. Imagínate que se muera de un coraje, me sentiría culpable toda la vida. Ay, mi niña, no quisiera estar en tus zapatos. Ojalá y se recupere pronto antes de que me obliguen a casarme con él. Y aunque lo pidas, y aunque me ruegues, y aunque supliques, volveré contigo. Toma. No recuerdas todas las... ¿Y esto? Es lo que quería ir a comprar al pueblo. Es para ahora que me vaya a estar comunicados. No, carnal. Tú sabes que esto de la tecnología a mí no se me da. ¿Y cómo se supone que nos vamos a comunicar? ¿Por señales de humo o qué? No, carnal. Yo estoy peleado con esos aparatos. Solo sirven para tarugar más a la gente. Se la pasan viendo fotos y videos. Cuando tienen todo, en vivo y a todo color. Sí, pero también son muy útiles y así podemos hablar todos los días. Entonces significa que no me vas a dejar de enfadar. Entonces, ¿para qué te vas? Ya deja de ser ese ranchero rústico. Debes de modernizarte, estar a la par del mundo. No, hombre. Déjate de tonterías. Yo, aquí, soy feliz con mis vacas, mis caballos y mis milpas. Y ahora que me vaya, te vas a quedar solo. Al menos así podremos comunicarnos en caso de que suceda algo. Además, acuérdate, aquí no hay antenas ni nada de eso. ¿Cómo va a funcionar? Ya está calado. En varias partes del rancho agarra. Es más, te vas para el corral. Ahí me marcas y listo. Significa que no me vas a dejar de enfadar, ¿verdad? Tú ya sabes cómo soy. ¿Para qué te atercas? Arre, pues. ¿Cómo se usa esto? Nomás ten cuidado, bebé. Oye, patrón. ¡Ah, su madre! ¿Pero cómo apestas alcohol tú? ¿Está para allá? ¿La factura? ¿Quién me mandó factura? ¿De qué? Si te mandé a buscar otro médico. Pues llegó ahorita un muchacho y le mandó la factura de la pastura. ¿No? ¡Ay! ¿A él sí le haces caso? ¿Y a lo que te mande qué? ¡Órale! ¡Busca el otro veterinario! ¡Córrele! Patrón, te das un pinche baño que hueles hasta acá, cabrón. ¿Tiene que pagar esto, patrón? No, 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 eso me lo das a fin de mes. Del próximo. Bueno, pues. ¡Vale! Cabrón este. Tú no. Bueno, carnal, no hay fecha que no se llegue.
Si te vas a poner sentimental, mejor me voy yo solo al pueblo, No, hombre. Capaz de que te rajas y te me regresas. Si me vas a extrañar, hombre. ¿Y cómo no te voy a extrañar, canal? Si esta es la primera vez en la vida que nos separamos. Pero yo sé que es para bien. No, que no ibas a llorar, pues. Hombre, ¿quién está chillando? Los ojos los traigo rojos. Por ese chingado aparato que me regalaste. Sí, cómo no. Pero bueno, ya vámonos, porque si no, no voy a alcanzar el camión. Vámonos. Oye, carnal, pásame la maleta. Déjate, ayudo. Patrón, patrón. ¿Qué quieres? Le traigo una noticia mala. Dos vacas se murieron. No, no la chingues. ¿Qué pasó? ¿Qué? Pues no sé. Ayer les eché de comer y no quisieron comer. Hoy amanecieron muertas. Chingado. Ya sé. Llévalas inmediatamente al rastro y que las destacen. Las vamos a vender en pedazos. Pero, patrón, no sabemos de qué murieron. Ni los que se las coman van a saber. Bueno, pues, deja listo la camioneta para echarlas. Vale, hasta luego, es tarde. Ya pronto mis días difíciles van a terminar. Me voy a casar con Eli Cornejo. Mis días en quiebra están por terminar. Qué gusto me da que estés desayunando con nosotros, papá. Hoy me siento muy bien, con más fuerzas. Sí, y dice Fermín que va mucho mejor, gracias a Dios. No sabes lo bien que me siento de verte mejor. ¿Será que como quiero irte a entregar a la iglesia, le he echado más ganas? Sí, con salud y con motivación las cosas salen mucho mejor. Bueno, yo no tengo hambre. Voy a montar un rato para más tarde irme al pueblo. Ey, espera. Recuerda que tienes que pasar por el vestido de novia después de los ajustes que le iban a hacer. Sí, mamá, ya lo sé. La veo muy distante, distraída. ¿Será por la boda? Claro, viejo. Es que debe andar emocionada. Es el día más importante de su vida, ¿cómo no? O el más trágico. Toñita, no digas esas cosas, por favor. ¿Será que estamos haciendo mal al obligarla a casarse con Dagoberto? Mira, viejo. Tú bien sabes que Elizabeth jamás se la ha podido obligar a hacer algo que no quiere. Miren, ustedes saben que nunca me ando metiendo donde no me llaman. Ay, ajá. Pero les voy a dar mi opinión. Porque a ustedes les conozco toda la vida. Y a mi niña desde que nació. ¿Y cuál es tu opinión, Toñita? Pedirle a mi niña que se casara con el Dagoberto ese en el hecho de muerte de su padre fue un golpe muy bajo para ella. No digas esas cosas, Toñita. Los muchachos se conocen de toda la vida y se quieren. Se quieren, sí, pero no están enamorados. A ver, ¿ustedes se casaron enamorados? Claro, pero la cosa es distinta. Miren, ustedes están forzando la felicidad de mi niña. Una felicidad que quizás nunca llegará. Yo nomás les digo, dije lo que tenía que decir. Y con permisito, me voy a hacer mis quehaceres. No le hagas caso, viejo. Yo estoy segura que los muchachos se van a llegar a querer algún día. Vas a ver, van a terminar muy enamorados. No sé, mujer, pero esta mugre Toñita ya me dejó pensando. Bueno, carnal, llegamos justo a tiempo. Si parecía que querías que se me fuera, venía bien lento. Pues claro, venía aprovechando tus últimos momentos. No seas exagerado, hombre. Si voy a venir en vacaciones y además te voy a estar marcando todos los días.
Dios te bendiga, carnal. Y si ocupas algo, nomás me dices y voy y reparto chingazos. Ni que fuera un muchacho cagón que no supiera defenderme. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Para dónde va? Pues aquí, don Joaquín, despidiendo a este muchacho que ya se nos va para la ciudad a estudiar. Enhorabuena, muchacho. Suerte, échale ganas. Muchas gracias, oiga. Ahí le encargo a este cabrón. Claro que sí, muchacho. Estoy seguro que serás un buen veterinario. Dios lo oiga. Oiga, comisario. ¿Y ese Catrín? ¿Quién es? Vaya. Este es Roberto Contreras. Y el que va detrás es su capataz. Ah. Oh, es un hombre conflictivo. Que se aprovecha aquí de la gente. Por eso nadie lo quiere en el pueblo. Sí. Se ve que se gana a gritos el cariño de la gente. No te conviene meterte con él. Es un cabrón de primera. No, don Joaquín. De mientras que él no se meta conmigo, usted no tiene nada de qué preocuparse. Ya pronto se va a casar. Pobre de la mujer que le toque. Porque hasta fama de golpeador tiene. Bueno, carnal. Ya te va el camión. Que te vaya bien. Sale, oiga. Nos vemos. Dale, muchacho. Dale, pues. Bueno, Prieto, se me fue Gabriel. Ojalá le vaya muy bien. ¿Qué ves? Nada. ¿Vienes por el vestido de novia? Sí. Vengo a medírmelo y a ver cómo quedó después de los últimos ajustes. Ah, no, pues si es así, te dejo. Dicen que es de mala suerte ver el vestido de novia antes de la boda. Esas cosas no existen. Yo mejor no le juego al arriesgue. No quiero arriesgarme. No veo la hora de que seas mía. Ya me voy, nos haciendo tarde y me está esperando. Está bien. Te espero en la noche con tus papás para cenar. Adiós. Papá, ¿qué andas haciendo solo en la casa? Te puedes caer. No me hagas sentir más inútil de lo que ya estoy. Tienes que guardar fuerzas para la boda. Acuérdate que es en unos días. ¿Tú cómo te sientes? Bien. Fui a recoger el vestido y me he sentido un poquito presionada por los preparativos, pero al parecer ya todo está listo. Hija, pienso que fui un egoísta al pedirte que te casaras con Dagoberto. Es lo mejor para mí, para la hacienda. Lo mejor para ti es que seas feliz y pienso que con Dagoberto lo serás. ¿La cena está lista? Vamos, papá. Vamos a cenar. Ah, cabrón, ¿tres hambre? Ah, cabrón. ¿Y ese ruido? Ah, este pinche aparato. Bueno. Bueno. ¿Qué fue, cabrón? ¿Por qué no me contestas? Te estoy marcando desde ayer. No, hombre. Ni me acordaba de este pinche celular. ¿Qué onda? ¿Cómo va todo por allá por la ciudad? No tienes que gritar, me vas a dejar sordo. Pues por si no me oías. Con esos gritos no necesito el teléfono para escucharte. De seguro te escuchan hasta el pueblo. Si ya sabes que estos aparatos no me gustan.
Está bien, nomás quería avisarte que ya encontré casa y estoy instalándome. Pues me da mucho gusto, carnal. Qué bueno que todo te está saliendo como lo querías. Así que cuando quieras, puedes venir a visitarme. No, no, estás bien loco. Yo para la ciudad no me paro ni aunque me paguen. ¿A que sí, Prieto? ¿A que sí, Cholo? Casi no te escucho, se corta. ¿Qué, qué? No, carnal, no te escucho ni madres. ¡Habla más fuerte! Es que no tiene señal. Cuando vayas al pueblo, mejor me llamas. ¿Qué tal? Ándale, pues. Ahí estamos. De aquí a que me reciba, este cabrón me va a dejar sordo. ¿Cómo es, mi Prieto? ¿Cómo me voy yo hablando de los aparatos? No, no, no. ¿A dónde vamos a parar? ¿Qué onda, loco? ¿Nos vamos a dar la vuelta? Sirve que vamos a ver las vacas. ¿Sí? Arre, pues. No sé si estoy más loco por hablarte a ti o hablarle a esos aparatos. En vez de parecer que vas a tu boda, parece que vas a un funeral. Siempre pensé que el día que me casaría sería el día más feliz de mi vida. A mí me parece injusto que le sigas la corriente a tu padre. Es lo mejor. ¿Lo mejor para quién? Para todos. Pero no para ti. El matrimonio es sagrado. Debes casarte por amor y no por seguirle la corriente a tu papá. Ya no quiero hablar de eso. Lo hecho ya está y no hay vuelta atrás. ¿Cómo que no hay vuelta atrás? Claro que se puede. Aún no te casas. Ya está todo. La fiesta, los invitados. De hecho, ya se me hace tarde. También tengo que ir. Sabes que te quiero. Y deseo lo mejor para ti. ¿Verdad? Sí, Nana. Y es bien correspondido. Muchas gracias por todo lo que has hecho por mí. Si de algo te sirve mi humilde opinión, no arruines tu vida. Esto no parará en nada bueno. Ya no hay nada que hacer. Tranquilo, tranquilo, mijo. Recuerda que es tradición que la novia llegue tarde. ¿Verdad, señor cura? Sí, hijo, ¿cómo no? Y más si es una novia así de hermosa como mi Elizabeth. Sí, pero la verdad es que me pone nervioso. Tranquilo, tranquilo, mijo. Es normal. Doña Eva. Sí, hijo, dime. Me gustaría que usted me acompañara caminando al altar. Pues ya sabe que mi madrecita falleció cuando yo era chamaco. Y pues toda la vida la he visto como tal. Claro que sí, hijo. Para mí será un gran honor. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, ahora ya nada más espero que la novia no se raje. No, ¿cómo crees? No debe tardar. ¡Ay, miren, ya llegó! Bueno, hijo, vámonos para adentro, porque es de mala suerte que la novia vea al novio antes del altar. ¿Qué pasó, mija? ¿Por qué tardaste tanto? Perdóname, papá. No me quiero casar. No puedo hacerlo. No te preocupes, mija. Todo va a estar bien. Perdóname, pero no puedo hacerlo. Vámonos al rancho. ¡Hey! ¿Elizabeth? ¡Párate! Viejo, ¿qué pasó? Thank you.
hacerme esto, no me vas a dejar en ridículo. Mi loca, me caso contigo, suéltame. ¡Ahora me cumples! ¡No voy a hacer el hazme reír de todo el pueblo! Eso es algo que a mí no me importa. Suéltame, suéltame, suéltame. Suéltela, caballero. ¡Que no se meta, viejo metiche! Suéltela, me de última advertencia. Oh, caballo, súbase, niña. Compañero, niña. ¡Vas a pagar a ver que te corran, pinche gato! ¡Regresa, Eli! ¿Cómo ves, Preto? Ahí va la milpita, ¿no? Muy pronto, ya vamos a tener elotes. ¿Estás contento, ¿eh, cabrón? Pronto te va a dar maicito. Oye, Preto, ¿y si vamos a ver la otra milpa? ¿Qué onda? ¿Jalas o qué? Arre, pues. Mira, Preto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Despierta! Tranquila, tranquila, chatita. Eso no es un modo de agradecer. ¿Tú? ¿Qué estoy haciendo aquí? Mira, permíteme. Déjate quito eso, porque esto es un recuerdo muy preciado mío. Déjalo, pongo por aquí. ¿Me secuestraste? ¿Por qué estoy aquí? No, para nada, señorita. Al parecer, su caballo la tumbó y se desmayó. ¿Mi caballo? Su caballo. Ya lo eché a las caballerizas. Ya bebió y comió. Pero siéntese a comer, que hice una sopa muy rica. Sí, recuerdo que me caí del caballo, pero de ahí todo se me puso negro. Pues sí, señorita. Con tremendo chipote en la cabeza, ¿cómo no? ¿Y por qué estoy desnuda? Es que traías tu vestido de novia y es muy bultoso e incómodo. Pero no te preocupes, que no vi nada. Cerré los ojos. No, pues muchas gracias por ayudarme. De nada. Pero come, que se te enfría la sopa. Sin duda alguna puedo decir que es de las sopas más buenas que he comido. Muchas gracias. De hecho, es receta de familia. Oye, por cierto, ahí en el cuarto donde estabas, hay un closet con ropa de mujer que puede quedarte. ¿De su esposo? Sí. Espero no causarle ningún problema por mi presencia aquí. Es lo último que yo quisiera. No te preocupes. Eso no pasará. ¿Y por qué lo dice tan seguro? ¿Confía mucho en usted, su mujer? Sí, lo hacía. Pero tristemente, murió hace unos años. Lo siento mucho. No te preocupes. Termina de comer y después te llevo al pueblo.
No, por favor, no. Al pueblo no. No, tranquila. Si quieres, te puedes quedar. Y mañana vemos. Pues, es lo menos que puede hacer usted por mí después de haberme tirado la nieve encima, ¿no cree? Ah, caray. Nunca pensé que te acordarías de eso. ¿Quién se iba a acordar de un simple ranchero como yo? Pues, claro que me acuerdo. Oiga, ¿puedo ir a buscar ropa? La verdad es que me siento un poco incómoda estando comiendo así. Claro que sí. Pásele. Bueno, ya regreso. Oiga, muchas gracias por la sopa. Oiga, ¿no le molesta que esté usando la ropa de su esposa? No, hombre. De hecho, ya tengo varios años queriendo sacarla. Pero pues nunca había tenido el valor. ¿Puedo preguntar qué pasó con ella? No, si no quiere contestarme, no hay ningún problema. Lo último que quiero es incomodarlo. Fíjate que es un tema muy difícil. Mi hermano me dice que cuando lo platique, será más fácil de superarlo. Pueda que su hermano tenga razón. A veces es necesario sacar lo que uno siente. Así es. Pero bueno, háblame de tú, si no estoy tan viejo. Primero que nada, déjame me presento. Mucho gusto, Elizabeth Cornejo. Mucho gusto, Manuel Juárez. ¿Y vives solo aquí? Con mi hermano. Bueno, de hecho sí. Se acaba de ir a la ciudad a estudiar. ¿Y no tienes más familia aquí? Perdón, ni me conoces y ya te estoy bombardeando con preguntas. Lo que pasa es que no estoy acostumbrado a platicar con gente. ¿Cómo? ¿Y con quién sí? Normalmente, con los que platico son con mis caballos. Y pues ellos nunca me responden. Problema fuera que sí te respondiera, ¿no crees? Eso que ni qué. ¿Y no te aburres aquí tú solo? No, hombre. ¿Cómo que me voy a aburrir? Aquí siempre hay algo que hacer. Si no es dándole de comer a los caballos y a las vacas, es cultivando mis tierras y muchas cosas más. Nunca te había mirado por el pueblo hasta la vez que chocamos. Casi no vas, ¿verdad? Así es. Casi nunca voy. Solamente bajo cuando me hace falta comida o necesito medicinas para mi ganado. Si no, ni fuera. Entiendo. La verdad es que a veces quisiera perderme y no saber nada de nadie. Pues bienvenida al paraíso. Eso. Es exactamente lo que tengo aquí. Mira nomás, a ti que te gusta tanto la soledad, yo vengo a perturbar tu paz. No, hombre, al contrario, necesitaba algo de compañía. Después mis caballos van a pensar que estoy loco. ¿Sabes qué? ¿Me ayudas a cepillarlo? Sí. Vamos. No se ha visto para nada. Lo peor ridículo que me han hecho pasar. Ni lo digas, se me quede la cara de vergüenza. Seremos la comidilla del pueblo, Dios mío. Ya, Toña, al menos disimula esta cara de felicidad, ¿no? Tienes razón, disculpa. Nunca me habían humillado así. Nunca pensé que esto me hubiera podido suceder a mí. Tienes razón, mijo.
Por favor, discúlpanos. Es una lástima que haya pasado esto. ¿Y de qué chingados me sirven sus disculpas? Si ahora voy a ser señalado por todo el pueblo. Tienes razón en estar así, pero nosotros no tenemos la culpa. ¡Claro que tienen la culpa! Ustedes criaron una niña mimada que está acostumbrada a hacer lo que se le pega a su regalada gana. No te permito que nos hables así. Elizabeth ya es una adulta y tomó su decisión. ¡Usted me dio su palabra de que ella se iba a casar conmigo! ¿Qué clase de hombre no cumple con su palabra? Mira, Dagoberto, yo tuve la culpa de obligarla a casarse contigo. Pero como hombre, te pido una disculpa. Pero ya estás tomado y ofuscado. Solo te pido que te vayas. Jerónimo tiene razón, Dagoberto. Es mejor que te vayas. Y después hablamos. De la que se salvó mi niña. Ya está sacando el cobre. Ese Dagoberto. Suficiente, Toña. Por favor. ¿Has sabido algo de ella? No, nada. Solo me dijo Benito que se fue corriendo en su caballo. Después de discutir con el sangrón ese. Ojalá que esté bien. Nosotros lo obligamos a esto. No, sí, ella está bien. Las malas noticias vuelan. Ahorita ya sabríamos si algo le hubiera pasado. Ella va a regresar. Sabe que Dagoberto la está esperando. Oye, ¿y se supone que a estas alturas de la noche serías la señora de...? Contreras. ¿El payaso ese del día de la nieve? Ese mismo. Pues bueno. ¿Y ese comentario tan como condescendiente? Ese muchacho no es de tu tipo. ¿Y tú cómo sabes cuál es de mi tipo si ni siquiera me conoces? Mira, siento como que ya te conozco de hace mucho tiempo. No sé cómo explicártelo. Mira que a mí también me pasa eso. Me das como confianza, paz. Es algo que no me pasa con cualquier persona. Yo me siento igual. No me imagino cómo van a estar mis papás. Mi padre. Espero que no se hubiera puesto mal. Mira, ellos son tus padres y quieren lo mejor para ti. Tal vez pensaron que él era muy buen partido para ti. Ellos lo escogieron pensando que era lo mejor para mí, pero ni siquiera me dio la oportunidad de yo tomar la decisión. ¿Qué tal que yo hoy quiera ser monja? ¿Monja? ¿De verdad? Bueno, no monja, pero no tengo prisa en encontrar a un hombre. ¿Y tú por qué no te has casado? Fíjate, mi hermano me hace la misma pregunta todos los días, que cuándo me voy a casar. Y yo le respondo lo mismo de siempre, que el día que Dios quiera casarme, la mujer correcta va a llegar derechito aquí a mi rancho. No, pues si se la pones difícil hasta Dios. Mira que mandarte una mujer en medio de la nada. Pues difícil, 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 no creo. Mírate. Aquí estás tú. Bueno, voy a preparar la recámara de mi hermano para quedarme yo ahí. Tú te quedas en mi cuarto. No, ¿cómo crees? Lo menos que quiero es ser imprudente. ¿Cómo tú vas a quedar en tu cuarto? No te apures. Estás en confianza. Además, ahí tienes más ropa por si la necesitas. No, pues muchas gracias. La verdad es que sí voy a descansar. Este día ha sido de locos. Bueno. Perdón, perdón. No fue mi intención faltarte el respeto. Buenos días. Buenos días, Chetita. Estos han sido los mejores buenos días en muchos años. Lo mismo digo.
Quisiera tener el tiempo y no despertar la realidad. Pues no despiertes, porque prisa no hay. Le tengo que llamar a mis padres. Sí, de hecho por ahí tengo un teléfono. Solo es cuestión de buscar señal. ¿Qué te parece si vamos a hacer la llamada y después desayunamos? ¿Y qué te parece si primero nos damos unos besitos y después buscamos señal? Tu idea es mejor que la mía. ¡Patrón! ¡Patrón! ¡Ah! ¿Cómo chingas, cabrón? ¡Deja dormir! Dispense, patrón, pero... vinieron a cobrar los de la pastura. Ahí están afuera. ¡Ah! ¡Diles que no estoy! Dejen dormir. Patrón, pero es que andan bien enojados. Dicen que se van a llevar cosas. ¡Mándalos a chingar a su madre! Ahorita no quiero saber nada. ¡Ay, patrón! ¡Herria! Bueno, deje voy. ¿Alguna razón de Elizabeth? No, aún no. Ninguna. ¿Dónde andará esta niña? Ya, mi hija, ¿por qué no se reporta? Total, no se casó. Ya nos quedó bien claro que no la vamos a casar con quien ella no quiere. ¡El teléfono! ¡Bueno! Toñita. ¡Mi niña! ¿Cómo estás? Nos tenías muy preocupados. Solo marqué para avisarles que estoy bien. Dile a mis papás que no se preocupen. ¿Pero dónde estás? Tengo muy poca señal. Luego les marco. En unos días nos vemos. Diles que estoy bien. Pásamela, pásamela, pásamela. Tus papás quieren hablar contigo. Ay, ¡Elizabeth! ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Elizabeth? Colgó. ¿Por qué no me la pasaste, Toñita? ¿Qué te dijo? Me dijo que estaba bien. Que no nos preocupáramos, que en unos días más ella regresaba. ¿Te dijo dónde estaba? No, como que no tenía señal, se oía como muy lejos. Al menos sabemos que está bien. No puede ser que mi hija no tenga corazón. Mira que tenernos con esta angustia. Ustedes tampoco, al quererla casar con el Dagoberto ese. Mira, Toñita, está bien que seas como de la familia, pero no te permito esas atribuciones, por favor. Ella tiene razón. Lo que hicimos no tiene perdón. Hace unos días lo miré en el pueblo. Se me hizo un caballo muy hermoso. Te presento al Prieto, mi amigo y fiel compañero. Está muy hermoso. Es muy fino, ¿verdad? Pues sí. Al parecer, eres muy conocedora de caballos. Pues claro, me crié entre ellos. Son los animales más hermosos y los mejores confidentes. Fíjate, siempre me decían loco por hablar con él. Al parecer no soy el único. Parece que nunca hace falta un roto para un descosido. Oye, no sé cómo explicarte lo que siento. Desde que estoy aquí me siento tan feliz. No quisiera irme nunca. Se respira tanta paz. Pues no te vayas. Quédate aquí conmigo. Tengo mis tierritas, mi humilde casa. No nos hace falta nada. ¿Estás loco? Ni siquiera me conoces. ¿Qué tal que soy una asesina de hombres que viven en medio de la nada? ¿Y qué tiene? Al menos moriré feliz, en las manos de la chatita más hermosa que conozco. Tenemos 2 días de conocernos y ya quieres que viva contigo. ¿Qué tal que no sé ni cocinar? Pues muy fácil. Yo sé cocinar muy rico. Y aparte, ¿sabes una cosa? Las personas nunca acaban de conocerse. El tiempo es muy relativo. En eso tienes razón. Dímelo a mí. Sé que estuviste a punto de casarte hace unos días. Perdóname por pedirte esto tan pronto. ¿Qué? ¿Entonces ya te echaste para atrás? No, claro que no, chata. Simplemente
Quiero que si te quedas, te quedes porque tú quieres. Está sonando. Déjalo que suene. No, puede ser importante. Está bien. ¿Bueno? Bueno, disculpe, ¿quién habla? Creo que me equivoqué de número. No, ahorita te comunico con Manuel. ¿Quién es? Gabriel. Carnal. Bueno, ¿qué onda, ve? ¿Cómo estás tú? Oye, ¿quién me contestó el teléfono? Carnal, ¿te acuerdas cuando te contaba de que solo me casaría cuando Dios me mandara una mujer aquí a mi rancho? Pues, ¿qué crees? No me digas que ya te la mandó. Así es, carnal. Como un ángel caído del cielo. Yo pa' mí, que tú eras mi mala suerte. No sabes el gusto que me da. ¿Cómo se llama mi cuñada? ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo es? Se llama Elizabeth. Es hermosa. Tiene unos ojazos y una sonrisa. Si te contara. Pero es más, ¿ya la conoces? Cabrón, la conozco. ¿Te acuerdas de la muchacha hermosa? A esa que le tiré la nieve. No me digas, ¿de verdad? No cabe duda, hermano, que Dios los cruzó. Carnal, luego platicamos. Se me está cortando. Yo te escucho perfecto. No te oigo. Bueno, hey. Cabrón, me colgó. ¿Sabes, mi chatita? Estos han sido los mejores días de mi vida. Los míos también. Pero no te pongas así. Lo dices como si no nos fuéramos a volver a ver. Es que así lo siento. No seas tontito. No me imagino la vida sin ti. Solo necesito ir a ver a mis padres y hablar con ellos. Elizabeth, ¿estarías dispuesta a dejarlo todo y venirte conmigo a mi casita, solos, tú y yo? Claro que sí. Me encanta la vida a tu lado. Siendo así, espérame. No te muevas. Ahorita regreso. Señor, Rosita, si ustedes están de acuerdo, que mi chata me diga que sí. ¿Qué pasó, Manuel? ¿Qué traes? Elizabeth Cornejo, chatita mía. ¿Le harías el honor a este pobre diablo de casarte conmigo? Claro que sí. Me haces al hombre más feliz del mundo. ¿Y tú a mí? Bueno, ya que vamos para el pueblo, aprovechamos para hablar con tus padres. Pues no sé cómo van a tomar la noticia, pero sí, está bien. Vamos. Bueno, espérame aquí. Voy a ensillar la yegua. Patroncito, va a probar los deliciosos chicharrones en salsa verde que le preparé. Gracias, Toñita. A ver, Toñita, se ha andado muy sospechosa todo el día, ¿eh? No. Figuración es suya, señora. Ahora que lo dices, sí, tienes razón. Se ha comunicado Elizabeth contigo, ¿verdad? ¿Es eso? No lo puedo creer. ¿Que te tenga más confianza a ti que a mí, que soy su madre? Ustedes saben que siempre he querido a Elizabeth como si fuera mi hija propia. Siempre la he apoyado y siempre la he escuchado. Que es algo que ella siempre estuvo pidiendo a gritos. Toña, no seas insolente, por favor.
¿Pero qué te dijo? ¿Está bien? ¿Va a volver? Sí, ella viene. ¿Y era hora? Lo importante, mujer, es que está bien. Ya lo pasado, pasado. Bueno, voy por más platos, que no tardan en llegar. ¿Qué? ¿No tardan? ¿Viene acompañado o qué? ¿De qué? Papá. Mamá. ¡Hija, mi amor! ¡Qué inconsciente eres, hija! Nos tenías muy preocupados. ¿Qué te pasó? Ay, mamá, una historia larga que contar, pero después te la doy. Mamá, papá, él es Manuel, mi futuro esposo. ¿Qué? ¿Qué? Si tú eres el que le da luz a los ojos de mi niña y la harás feliz, bienvenido a mi corazón. Muchas gracias, Toñita. Mi chatita me ha hablado mucho de usted y, claro, de ustedes también. Mucho gusto. Soy Manuel Juárez. Mucho gusto. Pero siéntense. Voy a servirles de comer. Gracias. Siéntate. Ay, mija. Nos toman por sorpresa. No sé qué decirte. Ay, papá. Perdóname, papá. Por haberme ido de esa manera y no hablar las cosas de frente contigo. Pero gracias a eso conocí a Manuel. Lo acabas de conocer y ya te vas a casar con él. Bueno, mamá, en realidad no lo acabo de conocer. Lo conocí hace unos días, hace como 15 días. Bueno. Déjala terminar, mujer. Bueno, en realidad quien quiere hablar es Manuel. Sí, yo sé que es un poco precipitado. Pero he venido a hablarles de frente y a pedirles la mano de mi chatita, formalmente. ¿Qué va a decir la gente en el pueblo? Ay, mamá, ¿qué es más importante? ¿La felicidad de tu hija o lo que piense la gente? No voy a cometer el mismo error de alejarte por hacer mi voluntad. Si esa es tu decisión, la respetamos. Muchas gracias, papito. No sabes el alivio que siento. Roberto, buenas tardes. Buenas tardes. Me di cuenta que viniste a la hacienda y compraste la casona de los Robles. Así es. Necesitaba hacer unos cambios. Patrón. ¿Ahora qué quieres? Me acaban de avisar que vieron a Elizabeth con un vato. La trae de la mano y andan muy acaramelados. Oye tú, ¿y de cuándo acá andas armado? ¿Y de cuándo acá está prohibido? Te voy a dar un consejo, muchacho. Las armas y el alcohol son mala combinación. ¿Sabe qué es mala combinación? Meterse en donde no le llaman. ¡Diche! Ya sabemos quién será el rey de los chismosos en la feria. Entonces usted se dedica al campo y a la crianza de caballos. Así es, señor. Tengo un ranchito ahí arribita de los mezquites. Nunca habíamos escuchado hablar de usted. A Manuel casi nunca le gusta vagar. Siempre viene por cosas necesarias. ¿Y para cuándo piensa casarse? Pienso que deben esperar muy poco porque con lo que pasó no sería muy prudente. No te preocupes, mamá. No vamos a hacer nada grande. Ya hablamos con el padre Beto y nos va a casar aquí en la capillita del rancho. ¿Y para cuándo? Hoy mismo, doña Eva. Nomás queríamos venir a avisarles, porque para mi chatita es muy importante contar con su presencia. ¿Pero hoy? Eso es muy apresurado, ¿no creen? Queremos irnos en cuanto esto termine para el rancho, pero queremos contar con su asistencia y, pues, con su bendición. Para mí es un día muy especial. Claro que sí, mija. Si eso te hace feliz, nosotros ahí estaremos. Sí, mi amor. Es lo menos que podemos hacer después de lo que te hicimos pasar. En ese caso voy a buscar un vestido bonito para casarme. Y sí, yo te voy a ayudar a maquillar ese moretón que traes en la frente. Porque está muy visible. ¿Y tú, mijo? ¿Con eso te vas a casar? Pues sí, es lo único que traigo. Creo que por ahí tengo ropa que te puede servir. Comemos y luego vamos a buscar. Me parece perfecto. Provecho. Eva, vine lo más pronto que pude. ¿Pero cómo está eso que se nos casa Elizabeth? Padre, así estamos igual de sorprendidos nosotros. Pero mire, ¿ya conoce a mi yerno? Así como no, sí, sí lo conozco. Padre Beto. Carnal. Con poquito y no llego. Qué bueno que llegaste, carnal. Pensé que no ibas a llegar a tiempo. ¿Cómo me voy a perder la boda de mi hermano? ¿Pero qué les parece si esperamos a la novia adentro? Claro, claro que sí. Claro. Ah, sí, pásenle, pásenle, hijos. Están en la casa de Dios. Ahora sí estoy bien segura que se casa mi niña Elizabeth.
hermanos, nos encontramos aquí reunidos para celebrar la boda de Elizabeth y Manuel. Los potrillos que van a tener, ¿eh? Pura sangre Juárez. Pura sangre. ¡Que viva nuestro novio! ¡Felicidades, mija! ¡Felicidades, carnal! Gracias, carnal. Y muchas felicidades también para ti. Tú debes de ser Gabriel. Tranquilo, patrón, tranquilo. Salió más piruja de lo que pensé. No, favor que le hizo, Ire. ¿Usted para qué quiere eso? Me las van a pagar. Es de don nadie y ella también. Hermano, ¿y cuánto tiempo te quedas con nosotros? Me tengo que ir hoy mismo. Lo que pasa es que tengo clases, pero no podía perderme la boda. Bueno, pues al menos quédate a comer. Todos vamos para la casa de mis suegros. ¡Claro que sí! Hoy te olvidas de escuela. No todos los días se casa tu hermano. Así que vámonos a la casa, que la comida nos espera. Vámonos. Pues ya que insisten. Vámonos. Quiero que sepas que muero de ganas de tenerte de nuevo. Johan Bastidas. ¡Las caderas! ¿Qué dijiste, cabrón? ¡Lo que oíste, cabrón! ¡Que primero fue mía! Lo siento, Manuel. Este hombre está bien muerto. Voy a tener que arrestarte. ¿Pero quién no vio que él disparó primero? ¡Manuel solo se defendió! Eso lo va a determinar el juez, pero no te preocupes. Yo vi todo. Dame la pistola, Manuel. ¿Qué te resista? Ya, preto. Te lo dije, muchacho, que esto no iba a tardar mucho. Es hombre libre, tu familia te está esperando. Muchas gracias, comisario.
Chatita. Manuel. No te preocupes, estoy bien. La verdad es que me asusté mucho. El juez determinó que fue en defensa propia. Aparte de mis declaraciones, hubo más testigos. Lo siento mucho. Todo fue mi culpa. No, Chata. Tú no tienes nada que disculparte. ¿Cómo iba a permitir que te faltaran al respeto? Eres mi esposa. Bueno, vámonos. Porque me hace falta un buen baño. A ver si con lo sucedido, todos sus bravucones aprenden que aunque sea humilde el ranchero, hay que respetar a su esposa. Así es, comisario. No nomás por ser rancheros, significa que somos menos. Si no nos dan el respeto que nos merecemos, se lo sacamos a la fuerza. Bueno, mis hijos, yo me tengo que ir. Espero verlos pronto por allá. Además, quiero hablar con ustedes sobre mis tierras. Mire, suegro, se lo agradezco de todo corazón. Pero la mera verdad, que yo y mi chata no ponemos un pie en este pueblo. Ajá, ¿me la estás despreciando? Claro que no, suegro. De hecho, se lo agradezco con mucho corazón. Pero la mera verdad, después de lo sucedido, yo no pongo un pie en este pueblo. Bueno, papá, cuando guste nos miramos por allá. Nosotros ya nos vamos. Cuando guste, nos vemos. Les va bien. ¿Están felices? Sé que es tarde y que no es el momento para esto. ¡Dice amor! Hola, mi chatita, ¿cómo estás? ¡Ay, hijo de Dios, hermano! ¿Y ahora? ¿Tu chatita ya no soy yo? No, nada de eso, mi amor. Las dos son mis chatitas. ¿Cómo la ves? Se puso a dormir. Se durmió. Despierta, chatita. Ahí vienen los abuelos. Ahí vienen los abuelos, mira. Hola. Ahí te va con tu mamá. Mira, ya viste. Le he dicho tantas veces a mi mamá que no deje manejar a mi papá. Lo terco que sea. Es que tu papá es de caballo. No va a andar en el carro. Ay, sí, de caballo se va a venir hasta acá. ¿Cuánto va a ser? Ven. Mira, hasta la abuela. Si ustedes no van a verme, pues yo vengo a verlos a ustedes. Véngase con la abuela. Véngase con la abuela, mi niña. ¿No me extrañaste? Sí, ya. ¿Tierno? A ver, ¿cuándo se dignan ir a vernos? No, hombre, suegro. Yo para el pueblo, ni aunque me paguen, voy. Ahí tienes tu casa, hombre. Nos comemos unos taquitos y ya. Muchas gracias. Ay, qué bárbaros ustedes, ¿eh? Por poco y veo a mi niña hasta los 15 años. Lo que va a pasar es que me la voy a llevar a mi casa, van a ver. No, hombre. ¿Verdad, mi amor? ¿Cómo le voy a dejar a mi princesita hermosa? ¿Te vas a ir con tu abuela al rancho? Sí, se ríe. Te voy a llevar al pueblo porque tus padres son muy injustos y no te llevan a que me veas. ¿Te vas a ir con la abuela al pueblo? Sí. Pues yo traigo suficientes tacos de chicharrones para irnos a comer. Buscamos un lugarcito en el río. Vamos. Allá en aquel árbol, miren, hay mucha sombrita. Vamos. Pásenle, pásenle. Vamos. ¿Cuántos tacos te vas a comer? Enseña.
Me duele saber que, a pesar de entregar todo de mí,